Buenos días, buenos días, buenos días. Son las 7:30 de la mañana y ya nos vamos al Happy Place. Mi muñe anda por ahí, no sé si la vieron, no sé. Pero vamos en camino para allá. Venimos llegando aquí a mi Happy Place. Uy, ya está mi mamá, ya está Sandra aquí. Ya, llegamos tarde nosotros, son las 8:15. ¡Buenos días! ¿Qué? Buenas tardes, Sandra. ¿La quieres ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, good morning! Estoy feliz y emocionada porque miren... ¡Ey! No, porque miren... Todo esto lo junté apenitas, bueno, lo juntamos, no lo junté, yo no me voy a echar el paquete. Lo juntamos las chicas y yo en 2 días más. So, tenemos todo eso para los bebés de Venezuela y tenemos todo eso. Así es que ya tenemos un buen trancazo. Le voy a hablar a mi amiga Eri que ya tenemos bastantes cositas. No, taco, no, es que huele la comida de los bebés. Entonces vamos a le voy a hablar a mi amiga Eri para decirle que tenemos bastantes cositas ya y a ver si la puedo ver para entregársela. Creo que ahora ya nada más me llevaron una bolsa con cosas, 2 bolsas o una bolsita. Pero yo creo que ya fue todo lo que alcanzamos a juntar. Estoy feliz y agradecida con cada una de mis chicas que han aportado su granito de arena, de verdad, de todo corazón. Espero que esas cosas lleguen a su destino. Lo deseo de todo corazón. Y acá por este lado, miren, ¿qué estás haciendo? No te estoy diciendo que te voy a rascar. ¿Qué estás haciendo? Te estoy preguntando. ¡Ey! Está empezando a tirar pelo. Está tirando bastante pelo. Lo voy a decir ahorita a Mario que lo cepillo. Que lo cepille. ¿Qué estás haciendo? Párate de ahí. Ay, por eso digo que te quieres ahí acostar. Ah, por ese lado les quería enseñar, chicas, la sala, de verdad, así se va a quedar, no la voy a regresar. Van a venir el miércoles, no, ¿qué día? Van a venir el jueves que viene a checar qué es lo que está pasando. Hay 2 errores con la sala, que es la que me estaba haciendo pensar regresarla o cambiarla. Miren, está hermosa. Es cierto que quedó muy, muy el espacio aquí, pero en realidad pasamos como si nada aquí. O sea, es un espacio suficiente para pasar aquí. Miren, ahí está. Es un espacio suficiente. So, eso no me preocupa. Me preocupaba que no fuera... Mucha gente me dice que la haga para atrás. Para atrás no puedo porque aquí está el pasillo también, que está bien para pasar. O sea, pasa muy bien una persona por aquí, pasa muy bien una persona por allá. O sea, está perfecto. También lo que me están diciendo, que la sala, que toda la sala la aviente para la pared. Ahora, no se puede aventar la sala para la pared, porque si tú avientas la sala para la pared... Este pedazo queda aquí. Entonces, ¿cómo se va a ver la sala de aquí para allá? Imagínensela nada más, no se ve bien. Es más, no se centra, nada más la persona que miraría bien y a gusto sería de ese lado y la sala quedaría de aquí para acá. Entonces, no se ve bien, chicas, por eso no la voy a aventar para allá. Esa mesita sí la voy a aventar para este lado. Voy a ver qué tal se ve. Y si no se ve bien ahí, también la voy a quitar, la voy a aventar para otro lado porque ahí en ese pedazo no me gusta. El macetero se va a quedar ahí. No lo voy a mover porque quiero que le dé luz a mis macetas que tengo aquí. Entonces, este no lo voy a mover. Este yo creo que voy a salir más al rato a plantarlo ahí afuera. No sé dónde lo voy a plantar, lo voy a plantar afuera. ¿Por qué? Porque ya está bien grandote, ya no me cabe ahí. No sé si el rosal también, no sé si todas, chicas, plantarlas afuera. Es más, no sé si se puedan plantar afuera. Pero quiero plantar este sí seguro afuera. No sé dónde, pero lo quiero plantar. Y como les digo, la mesita va ahí, se va a mover. Y pues sí, chicas, les quería dar rápido un update de qué es lo que va a pasar con la sala. La sala se va a quedar... ¡Ah! Los errores que tiene la sala. La sala tiene los que aprietan bien chafas, chicas. Los que agarran... Miren. ¿Vieron cómo se zafanó? Están disque amarrados ahí abajo, tienen 2 conectores, unos conectores que van así y conectan con el otro y no conectan bien. Entonces van a venir a checar eso, miren.
Si tú te sientas más o menos así, de esta manera, se van los asientos para atrás. Se van los asientos para atrás, o sea, se mueven, no se ganchan bien. Y el segundo error que tiene esto es, o no error, el segundo defecto que tiene este es aquí, miren, en este. Voy a quitar esto donde ayer le estuve cortando las uñas a Mario. Es esto, miren. Esto no me gusta para nada. Son tres como, ¿cómo se llaman? Grapas que tiene ese lado. Y yo le digo a Mario que se va a romper fácilmente. Miren, estos no los tienen. ¿Se fijan? No tienen las grapas así. Y este lado sí. Y yo le digo a Mario que se va a, si le haces así, yo creo que si yo le llego a hacer así nada más, se va a romper fácilmente. Y con el tiempo, como este se baja, se va a romper, chicas, se va a romper. Entonces, es lo que van a venir a checar las personas de donde compramos la sala. Van a venir a ver por qué no está conectando bien y van a, yo creo que lo que van a hacer es cambiar esta parte porque en realidad no. Y pues como les enseñé, tienen la opción de tener esos arriba o esos abajo. Depende como tú quieres que se vea la sala. Yo creo que a mí me gusta más abajo. Grecia le gusta levantarlos. Pero pues bueno, ese va a ser el update de la sala, chicas. Eso es lo que va a pasar. Van a venir el próximo jueves a ver qué es lo que está pasando. Y no la quiero cambiar, no la voy a cambiar. A Mario no le gusta, no se le hace tan cómoda. Yo digo que no es la más cómoda del mundo, pero no está incómoda tampoco. O sea, está más o menos. Yo pienso que con sentarte un buen tiempo ahí, como que vas a... No, Taco, como que vas a estar a gusto. Taco está aquí oliéndome. Vas a estar a gusto como que amoldeando, la verdad. Porque pues es obvio que es nueva, chicas. Chicas, y va a estar un poquito dura, no está mucho, pero sí está un poquito dura, o sea, nah, a mí sí me gusta. Miren, para que vean que no está tan durota que digamos, pero Mario, como no cabemos los dos acostados ahí, es lo que no le gusta, por eso no le gusta esta sala, pero ya estoy usando mis encantos para convencerlo de que se quede. Ay, bueno, chicas, miren, aquí está este latoso. Entonces, me voy a meter a bañar yo ya. ¡Ah, no! No es cierto. Miren, ¿quieren verme cómo ando? ¿Quieren verme las greñas? Ando toda desgreñada, chicas. Me quité el chongo ahorita porque me dolía la cabeza. Bueno, ni traía... Sí, traía chongo. Porque me duele la cabeza, me lo quité. Y me iba... Voy a ponerme a comer ahorita. Porque voy a ir a hacer ejercicio al gym de pierna. Eso es lo que me toca hoy, hacer ejercicio de pierna. Voy a apagar las luces estas que no son necesarias. Miren, chequen la diferencia con las luces y sin las luces. ¿Se fijan? Que no es tanto. Ahí están todas apagadas. Entonces no se necesita la luz aquí en la casa en el día. Yo siento que no necesito tener las luces prendidas. Con que tenga abiertas mis persianas, con eso entra suficiente luz. Y aún así, hoy el día estaba un poco nubladito. Miren, chequen. Está nublado, así es que no entra tanto luz por lo mismo, pero está bien. Los ventanales sirven. Miren, les quería enseñar que estaba comiendo estos. Estos se llaman spring rolls. Venían cuatro y ya me comí dos y medio. Pero quería enseñárselos antes de que me los acabara porque tenía mucha hambre, chicas. Estos me los regaló, la primera vez que los probé, me los trajo Denise, mi amiga Denise. Me los trajo Denise con camarones al grill. Pero después los probé en Sprouts, los tenían en Sprouts y estos son del Sam's. Son unos rollitos envueltos. Esto es, ¿cómo te puedo decir? Es arroz blanco. Dice mi amiga Guille que el arroz blanco lo ponen en una mesa y luego que lo trituran y no sé qué tanto no sé cómo lo hacen, pero lo hacen así, es tipo plástico, se siente como plástico, pero es arroz blanco, es camarón, trae aguacate, trae lo que es zanahoria, trae este es cangrejo y un pedazo, sí dije camarón, ¿verdad? Pero están bien ricos, a mí me gustan mucho y traen esta salsita. La salsa no sé de qué es, pero sí sé, yo le he hecho sriracha para que pique, sriracha, para que pique, me gusta bastante. Lo único que hago es esto, lo zambuto y órele para adentro. Provechito los que estén comiendo ahorita, chicas. Y como esta casa se llama Complacencias, voy a ponerme a hacer... frijolitos, chicos.
porque Mario ahora me pidió, hoy me pidió frijoles con carne con chile, Mario Grande. Y ya sé, la semana pasada lo hice y es lo mismo que le dije, ¡otra vez! Me dijo, sí, me habló hace ratito cuando ya venía. Me dijo, Ale, ¿puedes hacer carne con chile? Y yo, no, ya lo hice la semana pasada y quiere carne con chile, así es que es lo que voy a hacer otra vez. Nada más que a los niños les voy a dar con macaroni para que ya no se les haga tan aburrido. Les voy a dar macaroni and cheese y ahí le voy a poner frijoles. La carnita lo voy a hacer más al rato, pero quiero poner los frijoles antes de irme al gym a hacer ejercicio. Ya puse el agua. Ahora voy a lavar los frijoles y ahorita que empiece a hervir el agua, le voy a echar los frijolitos. Vengo del gym y miren cómo quedé. Miren, se alcanza a ver, ¿verdad? Miren, ando toda manchada por este lado también. Ahí se ve que ando toda manchada. Bueno, y llena de pelo de taco. Porque como les digo, como taco está ahorita soltando el pelo, porque ya viene el verano, bueno, porque ya llegó el verano, ando llena de pelos, pero ando toda sucia donde la, ¿cómo se llama el gimnasio? Está todo sucio, queda así. Ahora sí me voy a echar un shower. Y ya están comiendo aquí por este lado, acaban de llegar de la tutoría. ¿Cómo te fue, hija? Bien. ¿Bien? Ni les grabé ahorita que llegó, haz de cuenta que llegó en friega y se fue. Mario no quiso esperar a comer, entonces se fueron luego a la tutoría. A comer. Se fueron luego a la tutoría. Miren, Grecia estaba comiendo macaroni and cheese. A ellos les hice con acá está. Esta era la carnita que les hice a ella y a Mario, sin chile. Pero Mario ya comió y Grecia no quiso carne. Entonces Mario lo que está comiendo es carnita con chile, con frijoles. ¿Está bueno, papi? Hell yeah. Mario, si le hago todos los días eso, todos los días quisiera comerlo. Todos los días con frijoles. Ay, babe. Sí, él está comiendo eso con tortillas de maíz quemadas, que así le gustan. Y Grecia, ahorita que le serví el macaroni and cheese, vio que su papá estaba comiendo frijoles. Me pidió frijoles, miren. Ahí tiene su vasito de frijoles. Quería frijoles, la muy canija. Y pues sí, ellos ya comieron, yo ya comí también hace ratito. Así quedaron, ups, le metí la manota. Así quedaron los frijolitos, miren. Frijoles de la olla recién hechos, yeah. Qué rico, yeah. Y la carne con chile que todos ustedes ya la conocen, Tengo la mecha prendida porque voy a seguir calentando las tortillas. Se hizo mucho mugrero con la carne con chile, saltó mucho aceite. Voy a tener que limpiar ahorita todo esto. Ya le avancé los trastes, ya lavé todo lo demás que ocupé. Chequen, miren, ahí está todo, ya lavado. Miren todo lo que tiene aquí Mario. Va a ver, llevó a testar el agua de la alberca y le dijeron que le hacía falta. ¿Qué te dijeron que te hacía falta hacer? Para los phosphates, para que no se haga verde. Oh, y acaba de sacar el filtro y miren, está bien sucio. Eso es pura tierra de lo de lo que caiga, cae aquí. Oh, ¿de verdad? Miren, se ve bien sucio. Y la alberca no se ve sucia. No se ve sucia, ¿no? La alberca no se ve sucia, nada más se ve poquita tierra acumulada ahí en las orillas, pero nada más. Y parece que sí, está sucia por el filtro. Ay, ay, ay. No, ya la metiste al agua, taco. ¡Sácala! Ay, taco. Agárrala. Ahí, agárrala. Te la agarra él, mira. Ay, me cae gordo andar acá afuera y que haya mucho viento. Miren la diferencia. Es. Ya. Miren la tierra ahí está abajo.
Ahí va, ahí te va. Go, 1, 2. Oh, te pegué. Te pegué, gracias. Ahí te va. ¡Córrele! Porque después te pego. ¡Yay! Le gusta correr, le gusta jugar. Dale. Ahí voy, ahí voy. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Corre bien rápido ese perro. Corre bien rápido. ¿Otra vez? Aquí, tráemela. Oh, ahí voy. Go, 1. Go, taco, 1, 2, 3. Oh, te pegué otra vez a ti. Ay, 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 ay. Mendigo ya se fue. Ay, ya me voy a sentar aquí. Oigan el burro. ¿Lo oyen? Es el burro. El burro del vecino. Grecia y Mario allá adentro, como que andan cansaditos de la escuela. Y le dije a Gigi, a Mario, como les he dicho 20,000 veces, a él no le gusta, parezco bruja. A él no le gusta salir para afuera. Si nosotros lo traemos siempre afuera, es porque lo sacamos a fuerzas. ¡Ay, Taco, espérame! Lo sacamos a fuerzas o por los carritos. Pero ahorita como está fresco, está ahorita en los... ¿En qué grados está ahorita? En los 60. Está como 58, 60, ¿verdad? Sí, está fresquito, está frito. No, por eso no sale también. Pero la Grecia, Gigi, le pregunté. Miren, ahí está esperando. Allí, ven, ven. Sí, sí. Ey. Sí. Mandamos traer 2 litros, ya. Se me hace, no sé. Sí. Sí, Taco. Sí. Taco. No, sí. 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 Thank you. ¿Lo ves? Ay, qué hermoso mi bebé. Ah, le estaba diciendo que la Grecia no le gusta. Digo, a Grecia sí le gusta salir, pero como que anda cansadita mi reina. Pues me dijo, no mami. Y como fue a tutorías, a lo mejor por eso quería acostarse a ver televisión un ratito. Miren, miren cómo me avienta la pelota. Miren cómo me avienta la pelota, miren. O a Mario o a mí, miren, miren. Para que juegue con él. ¿Qué pasó, Taco? Te la pone atrás, babe. Ahí está atrás de ti. Dice, nadie me hace caso, ya me voy. Anda. Ve, ve, no.
empezando a zambutir eso. ¿Ese es el cloro? ¿Ese es cloro? No sabes lo que le pones. Te pasas, Nico. Pues sí, tira. Ya todo se fue en el aire, no manches. No manches. Miren, miren, todo lo que desperdí. Se pasa. Hombre, babe, no, te pasas. Mira tú. Es que hay bastante viento, hay mucho viento ahorita. Bastante. Esta mesa ya está bien fregada. No está sucia, ya está fregadona. Yo creo que a ver si en este verano ya me compran otra. Esta mesa ya está bien fregada. Yes, yes. O al menos de que la pintemos de blanco. Pues está bien despintada, babe. Y ahora sí este año. Ey, no manches, tenemos como 8 años con ella. No manches. La tenemos desde aquella casa en el techito con la televisión. Yes, es la misma. Así es que, acuérdate que nada más le cambié. Este año pasado nada más le cambié esos. Pero ya tiene como 8 años. Mira, es la misma, todavía preguntas. Te pasas, Nico. Y este resbaladero. Los chiquillos tienen buena diversión en ese. Ok, yo ya me voy para adentro. ¿Vas a querer que te ayude a meter el carro? Ok. ¿A cuál meto yo el...? El bote ese de las pastillas, quítalo de ahí. ¿A cuál bote? De las de cloro. ¿A cuál? ¿De dónde? ¿Para dónde me lo llevo? Ahí en el jacuzzi. ¿Eso? No, en el jacuzzi. Bajate o whatever. ¿Este? Ese botecito que tiene donde van las pastillas de cloro. Ahí abajo. ¿Este? Sí, quítala de ahí. ¡Ay! ¿Dónde lo pongo? ¿En la alberca? Sí. Va para la alberca. Ok. ¡Ay, para adentro! ¿Dónde vas? Quiere tenerme acá afuera, chicos. Ay, no quiero hacer nada. He estado sentada todo el día en la casa. ¿Eh? Sentada, ajá. He estado sentada en la casa todo el día. Y ando cansada, ya tengo sueño. Ya no sé cómo. Ya no sé la suma, ¿eh? No seas mentiroso. Mentiroso. Ni sé cómo se prende para empezar. Ah, ups. ¿Eso sí tiene llave? ¿Eh? ¿Le aplano el freno? Oh, sí se jala así. ¿Y ahora? ¿Se pone así normal o qué? Ay, no, espérenme. Es que ya no le sé. ¿Así? ¡Ay, cabrón! Le dije de reversa. ¿Por qué no camina? Les digo que no sé. ¡Falta otro! ¡Ahí! ¡Ahí mero! ¡No, hombre! ¡No puedo, ten! ¿No vas a chocar? ¡Easy! ¿Ahí voy bien? ¡Dale! ¡Vamos a la troca! ¡Wow! ¡Easy! ¿Por qué te asustas? Ahora es por la moto. ¿A cuál es? La
La roja. El de abajo. ¿Este? Ese mero. ¿El que le pisa? Yep. Ya. Yeah. Bájate ya, ahí lo puedes escuchar. ¿Ahora? ¿La llave? Ve, qué bonito pelo. Ando toda despeinada. I like it. Pareces nueva. Pues si nunca las uso. La llave. Ok, la llave. El brake. El brake. Aquí. No, ahí mero. Dale. 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 ¿Soy yo? Suéltale el freno, suéltale el freno, no lo vas a dar. Chinga. Ok, freno. Ok, ya suéltalo. There you go. Por eso no jala. ¡Ay! That's it. Ya me voy para adentro. Nada más voy a tirar estos globos a la basura porque dice Mario que ya no sirven. Yo creo que han de haber estado todo. Bueno, si estuvieron, miren, se ven bien viejos. Han de haber estado todo el verano en el agua. O si no, en lo, en el sol. Ya no está bueno. Y él va para allá, mírenlo. Ay. Ahí se ve. Va para a checar. Mandó hace rato a Mario a echarle a comer a los animales, pero no sabe si les echó o no les echó. Así es que le digo yo que sí, que se lo vi allá afuera. Y dice que va a ir a checar como quiera. Ay, pero bueno, chicos, déjenme lavarme las manos porque las traigo bien sucias. Ahorita que estaba jugando con Taco, voy a jugar con él otro rato. Y me voy a cambiar esta ropa porque la traigo llena de puros pelos de taco. Y Mario está con la panza de fuera. Ya casi te cachaba por andar de payaso. Sí, me lo voy a cambiar porque ahorita que salí a cepillar el taco, lo estaba abrazando y me llené de pelos. Y aunque no se note en esta ropa, pero sí, la traigo llena de puros pelos. Voy a acostarme ahorita y voy a llenar todo de pelo en la cama. Miren, me cambié el legging este, me puse el legging y me puse esta blusita normal, sencilla, pues ya para dormir. Ay, Dios santo. ¿Qué creen? Mario está haciendo ejercicio allá en el cuarto, está haciendo push-ups. Él hace como 2-3 meses para atrás hacía 250 push-ups seguidas y dejó de hacer ejercicio por esos 2 meses y medio, 2 meses. ¿Cuántos meses que haces sin ejercicio? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Dos meses sin hacer push-ups y ahorita, ¿pudiste hacer 100? Sí. ¿Pudo hacer 100? Está bien. Porque antes empezó... ¿Con cuántos push-ups empezaste a hacer antes, babe? La primera vez hice 10. ¿10 push-ups? No, hice 50. ¿50? Pero todo el día, pero no pude hacerlas. Hice los. En partes. Seguidas hice como 10. Seguidas 10. No podía. Hizo 50, la primera vez hizo 50, pero seguidas hizo 10. Dice que nada más 10. Y hasta que llevaba 50. Y ya estaba haciendo 250. Parando como de 50 en 50, pero hacía ya 250. Y ahorita pudo hacer 100. Dice que ya va a empezar otra vez a hacer ejercicio. Y va a
a cómo se dice, miren, guardé frijolitos para mañana, que vaya a ser lonche, que vaya a ser tortillas de harina. ¿Qué les estaba diciendo? Oh, que ahorita estoy sacando la harina. Que ahorita puedo hacer 100 y va a empezar a correr. Está bien que empiece a ejercitarse de vuelta. ¿Manda? Que va a bajar como 20 libras. ¡Cálmate, modelo, ni que la fregada! ¿Lo oyeron? A ver si lo agarra Univision. No, sí, él no está gordo, nada más que sí se le empieza a notar la panza luego. Y ahorita ya estaba diciendo él que ya quería bajar la panza y por eso va a empezar. Pero igual así las baja, no sé, se me hace que los hombres bajan más rápido de peso o cuando hacen ejercicio, trabajan más rápido. Y él baja bien rápido. Ay, estoy buscando la charola en la que hago las tortillas de harina, chicas, y no la encuentro por ningún lado. A ver si no las mareé. Miren, una noche antes ya dejo todo listo. Entonces, este es donde pongo la harina. Esta es la harina que utilizo. Esta es la manteca que utilizo. Utilizo sal y un poquito de Rexal o baking powder, para los que no saben cuál es el... ¿cómo se llama? El nombre de este. Tengo mi palote, ese es el palote que siempre uso, una de estas para tapar las garras, que las tortillas, que es lo único que utilizo, son estas garras, son dos las que tengo, es esa y esta que está aquí, entonces son especialmente para eso. Esos frijoles son los que saqué para que se enfriaran, los voy a congelar, nada más les corto un pedacito y los meto a descongelar. Y acá por este lado ya están las loncheras listas. Dejo este también listo, como una... Me levanto a las 5, chicas, para empezar a palotear, a... Bueno, a amasar y luego palotear y a cocinar, nada más y ya. Pero ya está todo listo. Este es para las tortillas, los taquitos. Esta salsa es la que hice hoy. Es una salsa habanero. Está bien rica, bien, bien sabrosa. Y estos son frijolitos, pues, los que les enseño ahorita, que son los que voy a guisar mañana. Con chorizo y... chorizo y huevo. Así es que ya está todo listo. Y pues, chicas, ya les voy a dejar aquí. Ya son las 8 de la noche. Uf, son las 8 de la noche y espero que hayan disfrutado nuestro vlog. De verdad que está hecho con mucho, mucho, mucho amor. Los niños hoy casi no salieron porque andan ahí arriba. De verdad, hoy andan como muy cansados. No sé, hoy no quisieron casi andar acá abajo con nosotros afuera, pero pues ni modo, los dejamos como quiera. Ahorita ya Mario ya anda ya con él, ya se subió para arriba, entonces ahí anda viendo a ver qué están haciendo los chiquillos, para como quiera no dejarlos tanto tiempo solos, ¿verdad? Porque pues está canijo cuando ellos se suben allá arriba, y es lo malo de estas casas de dos pisos, que cuando ellos están arriba uno tiene que andar atrás de ellos checando qué es lo que están haciendo. Entonces Mario ahorita fue a checarlos, fue a pasar un ratito ahí con ellos, o ahorita un ratito ya se van a meter a bañar. Pero bueno, chicas, ahora sí me voy a despedir. Gracias por estar aquí, gracias por darle like al video, vamos de vuelta, y gracias por suscribirte. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete, abajito está la cajita de suscribirse, es roja y es completamente gratis, y comparte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con tu hija, con tu prima, con tu hermana, con tu mejor amiga. Bye.